La adopción de la estrategia de transición justa, que se hace en el mismo momento también en que se adopta la emergencia climática en España, no es solo una declaración política, que lo es, sino que está vinculada a las negociaciones concretas que están sucediendo en ese momento para cerrar las minas y para cerrar las térmicas del carbón. Se trata de hacer un enfoque completamente diferente del que se había hecho en el pasado en el cierre de las minas. Hasta ahora toda la reconversión minera se había hecho por razones económicas. Es la primera vez que se hace una reconversión minera por razones ambientales y por razones climáticas. Y se va a hacer de manera diferente. Hay negociaciones entre las partes, por supuesto, el gobierno, las empresas mineras, sean públicas o privadas, y los representantes de los trabajadores mineros y de los trabajadores en general. Y negocian duro, pero se alcanza un acuerdo. Hay un acuerdo marco para la reconversión minera. El primer momento es el acuerdo minero. Pero esa experiencia resulta positiva, es una experiencia de transición justa, sin ninguna duda, y entonces se extiende a todos los cierres que tienen que ver con la transición energética. No solo ya de las minas, sino también de las térmicas de carbón, incluso de las nucleares. Y crea también el Instituto para la Transición Justa, que es el organismo público que va a facilitar esas negociaciones y que va a facilitar no solo la estructura de esos convenios, sino sobre todo que esos convenios lleven a realidades. Son 14 convenios, pero son 560 entidades las que han participado y son inversiones. 1.600 proyectos de inversión que están ahí encima de la mesa. Algunos ya se han puesto en marcha, ya se han creado 2.000 empleos, mostrando que es posible una reconversión con diálogo social y una reconversión con medidas sociales, una reconversión no traumática de verdad, cuyo resultado no va a ser menos empleo, cuyo resultado va a ser más empleo y más prosperidad. El empleo que se está creando está más diversificado, es también para las mujeres. Por supuesto, es para los jóvenes que están buscando acceder al primer empleo. Y eso va a fijar territorio, y eso va a fijar comunidad. Ya digo que es un ejemplo que incluso trasciende la agenda climática.